nos encontramos ingresando a su hogar a través del programa Presente 7, este encuentro semanal que nos conduce al repaso de la lección de la escuela sabática que a lo largo de los años ha tenido el privilegio de compartir con esta comunidad y todos aquellos que nos ven a través de la televisión, a través de internet, que nos escuchan por radio. Y hoy tenemos una muy grata visita, nos acompaña el pastor Carlos Ramos ya acogido los beneficios de la jubilación, pero con una muy larga trayectoria. Pastor, Ajá. qué alegría poder tenerlo con nosotros para compartir esta preciosa lección de la escuela sabática. Bienvenido. Muchas gracias, al contrario, contento de poder compartir estos momentos y estas reflexiones y este contenido tan rico y tan práctico de práctico, las lecciones de escuela sabática que tenemos en manera muy especial este trimestre. Amén. Eh... No se olvide, allí tenemos en la parte inferior de la pantalla las referencias al programa, la página de internet, la frecuencia de radio, los teléfonos. Anótelo. Y si anhela comunicarse con nosotros para sugerir, para proponer o para observar tal vez algún aspecto de la programación, será muy bienvenido. Tome nota, aparece allí en la parte inferior de su pantalla. Pastor, sí. evangelismo y testificación es el gran tema del trimestre. Así es. Y el tema que hoy nos convoca es que la iglesia lo sepa. Parece ser que, como dice un presidente de campo muy conocido en esta región, el pastor Miller, los milagros son para que se conozcan, para que se testifiquen de ello, para que se cuenten. ¿Era así en la iglesia primitiva? En realidad, cuando vamos al inicio mismo de la, de la iglesia... Aún antes, de hecho, de los apóstoles, donde está toda la, la historicidad de la misma, ya en los Evangelios encontramos eso, ¿no? esa, esa alegría de, de poder informar para motivar, especialmente cuando aquel grupo que fue enviado por Jesús fue a predicar el Evangelio. Eh, la iglesia nació, no nos gusta mucho la palabra informes. Pero la, la, la Iglesia nació en medio de relatos conmovedores de los grandes hechos de Dios que motivaban, que inspiraban y producían más hechos y más relatos y más informe y más entusiasmo y más crecimiento y glorificación a Dios. Qué maravilla. Eh... Es interesante lo que menciona porque justamente el concepto de informe implica trabajo, responsabilidad, este, evaluación son temas que normalmente cuando vamos a la iglesia es como que ponemos distancia de esas cosas y preferimos más bien gozarnos en los beneficios de ser miembro de iglesia y participar de las alegrías de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas pero hay un detalle pastor eh, a veces hay los hermanos que dicen bueno que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda o viceversa y con eso tenemos la tendencia a no contar demasiado las cosas hermosas que Dios hace a través de nuestros hermanos lo ha visto usted lo percibe esa idea se ...concepto presente, yo diría casi en todos los lugares... ...que nos ha tocado pastorear... Eh, en realidad sí, sobre todo... ...cuando se trata de informaciones... ...que son requeridas, ¿no es cierto? requeridas para completar informes mayores, eh, algunos aluden a eso, pero yo creo que en estos momentos en que miramos no solamente la Iglesia, sino eh, el desarrollo de otras instituciones en, en otros ámbitos de la sociedad, es innegable que el informe, el conocimiento de qué es lo que está ocurriendo es importante. Una vez leyendo en un libro de eh, Organización de Empresas, decía, en toda empresa hay tres clases de personas. Están las que hacen... Que se produzcan cosas, están las que miran cómo otros producen cosas y están los que ni se enteran las cosas que suceden. Creo que este último grupo existe en la iglesia también, ¿no? También. bueno. La lección de la Escuela Sabática esta semana nos propone un texto de memoria allí San Marcos, capítulo 6, verso 30. Dice: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ya, en los aspectos primitivos de nuestra iglesia, en los inicios de la iglesia allí cristiana, ellos fueron enviados y apenas regresaron, ¿qué hicieron? contar, dieron testimonio de todas aquellas mm. cosas que habían experimentado. Y dice que el don de profecía nos amplía, dice que con el gran entusiasmo ellos compartían las alegrías de ver las cosas, hasta sorprendidos ellos mismos por los resultados de haber salido y ver cómo Dios, por medio de su Espíritu, había obrado en ellos. Y sabes, Ricardo, que eh, yo veo eso como un anticipo de de esas otras acciones poderosas que ellos iban a ver del Espíritu Santo del Pentecostés en Sin adelante, duda, ¿no? Sí, ¿no? Pero fueron motivados por, por el gozo, por el gozo, por la alegría. Sin embargo, qué interesante el equilibrio que, po que pone Jesús, ¿no es cierto? Qué bien, dice, ahora venida aparte reposemos un poco y alegraos también de que vuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos, ¿no es cierto? O sea, eh, con eso está colocando Jesús en su lugar las cosas, que eh, todo lo que estamos haciendo, el informe que estamos dando, no nos envanezca, que demos la gloria. A Dios y que sepamos que es el que está produciendo esto, verdad. Amén, qué hermosura. Hubo un gran crecimiento, sin duda, en la iglesia primitiva. El libro de los Hechos lo registra, tal vez es el testimonio de los hechos poderosos a través del Espíritu Santo de la iglesia, y lo vemos literalmente usando el término que la lección propone, a través de informes sistemáticos, capítulo tras capítulo, vemos al libro de los hechos impregnado de ese testimonio de la iglesia. Eh, Lucas registrando, Pablo, eh, Marcos, eh, to todo el testimonio de lo que la iglesia fue haciendo. Y la verdad es que es impresionante, cuando uno analiza, pastor, el libro de los hechos, solamente en etapa de aquellos que se interesan en el crecimiento de la iglesia, ha sido un crecimiento de carácter pero meteórico. En un lapso sumamente breve, sin internet, sin los medios de comunicación que hoy tenemos, absolutamente en el boca a boca prácticamente, ni siquiera escritos, ni veces. siquiera escrito porque la mayoría casi no tenía esa, esa virtud y los que escuchaban tampoco tenían la posibilidad de leer. Por lo tanto, realmente es impresionante lo que sucedió y qué hermoso es el leer el libro de los hechos, Pastor. Hay algunas cosas que se destacan. Y quisiera de repente que veamos un poquito. Si usted pudiera acompañarme, pastor, de repente allí sí, en Hechos no. capítulo 4, quien sabe resaltar algún concepto de eh, los aspectos de la escuela sabática que nos propone acerca de un gran informe que vemos allí de Pedro y Juan a sus compañeros. Este, y hay una pregunta clave. Dice, ¿qué impulsó a la iglesia a hacer? ¿Qué lecciones hay? Para nosotros, en ese análisis sencillo del capítulo, no lo vamos a leer todo, solamente alguna no, no. idea que a usted le haya, le haya digamos, este, llamado la atención. A mí me ha llamado la atención, en primer lugar, la actitud de, de Pedro, ¿cierto? Allí cuando los están reconviniendo de que no tienen más que predicar. Eh, no los podían ni castigar todavía porque estaba el pueblo afuera que había, había visto al cojo que ahora saltaba. Ellos salen. Entonces van a dar un informe sin victimizarse, sin decir miren lo que nos pasó, quisimos hacer el bien y sin embargo eh, esto nos han prohibido. Fueron y contestaron, eh, contaron, informaron a los, dice a los suyos. Evidentemente no había todavía asambleas, congresos, no había ámbitos especiales, pero ahí es donde estaban los hermanos eh, fueron y contaron lo que había ocurrido y es interesante pastor que ese informe que dieron entonces produce una decisión lo primero que hacen ellos es lo que sabían hacer hasta entonces qué sabían hacer orar orar señor tú ves lo que está pasando con tus siervos porque están predicando tu palabra y toman allí la decisión juntos de poder decir pidiéndoselo a dios señor. Haz que tus siervos puedan hablar con denuedo, danos más denuedo, más entusiasmo, más fervor, porque ese relato que incluía las amenazas, también incluía el, el éxito, el resultado de que en el nombre de Jesús habían realizado ese milagro, tomado de la mano al cojo y haberlo hecho andar. Es tan impactante, pastor, porque sin duda el Espíritu de Dios los guiaba de una manera notable. Por otro lado, eran hombres sin letras, la mayoría de ellos. Así y hablaban es. como teniendo autoridad, dice el texto bíblico. ¿En realidad? Cómo, 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 ¿Cómo nosotros percibimos eso? Porque a veces da la impresión que para poder dar ese tipo de testimonios... Necesitamos tener una enorme preparación, digo como yendo ahí a la hermandad ahora. Yo me imagino viéndola Pedro y Juan sentados en el banco de la clase número 3 de la escuela sabática. Uh -huh. ¿Pueden salir y contar estas cosas? ¿Pueden salir y realizar estas obras en el próximo bloque? Vamos a analizar cómo bueno. Dios no importa ese grado de preparación. Obviamente prepararse es importante, básico. Pero no es un impedimento para salir y hacer la tarea. De ninguna manera. En el próximo bloque lo analizamos. Ya, ya. Gracias. Bueno.